amigas y amigos, como ustedes vieron en el primer blog, la odisea que tuvimos que hacer, ya estábamos en realidad a 50 metros de esta bellísima zona arqueológica que para mi gusto está muy, muy abandonada. Yo hace, no sé si 6, 7, 8 años vine a hacer un programa acá con unos amigos, entre ellos el doctor Gantús, el doctor Manuel Ávila, y vinimos varios, y Loren, la arqueóloga, y ella nos explicó sobre este lugar que se dice que era la capital de Campeche, Acán Mul, en maya, y en español, ya en el español es Acán Mul. Entonces, es una pena en realidad, yo creo que sí es interesante que se vuelva a rescatar ya eso, por los árboles que veo, pues ya tiene más de 8 años creo cuando vine, no sé. Así que, bueno, pero sí quería dejar claro esto, que sí se ve en serio ya muy lastimada esta zona arqueológica. Pero volvamos con el contador público Manuel Versunza, para que continúe con la terminación esa de la palabra le. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, me desvío un poco porque es importante, ya resumiendo lo que he estado explicando, es que nosotros utilizamos sonidos básicos a los que denominamos letras y también utilizamos fonemas que denominamos sílabas. Y con esto, esos sonidos que están en nuestro ADN, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el sonido de la E. La E es un imperativo de ejecución. ¿Qué es lo que sucede cuando usamos el sonido E de manera coloquial que no forma parte de los idiomas? Por ejemplo, cuidadito y lo tocas, E. Ahora me lo dices, E. ¿Qué significa esa E? Esos sonidos como la A, la E, en el caso de la sílaba de la FO, pues te puedo mostrar cómo nuestro ADN realmente es el que construye el idioma, que no forma parte del idioma, pero que todos sabemos perfectamente a qué se refiere cuando lo estamos usando. Un día a un caricaturista se le ocurrió representar a alguien durmiendo y simplemente le puso zetas. Lo sorprendente no es que el caricaturista haya utilizado la grafía de la zeta. Lo sorprendente es que todos lo entendieron para representar a alguien durmiendo. Eso realmente nos lo dice nuestro ADN. Así como eso te puedo citar otros ejemplos. Pero bueno, si ya te dejé en claro que el imperativo de ejecución es el sonido E, si yo te digo, si me permites con el micrófono, por favor, Carlos. No. Si yo te digo que esto en maya es le, porque su traducción literal es hoja, y te digo ejecuta la hoja, entonces te digo le-e. Ya se forma ya una palabra. Orden, ya es un imperativo. Ya tenemos toda una descripción de lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque las hojas de los libros fueron hechas para leerse. Que la usamos para escribir es otra cosa. Pero su razón de ser es leerse. Entonces decir, lee. La gente cree que está hablando castellano. Está hablando maya. Y está hablando ese idioma superior que tenemos en nuestro ADN. O sea, ejecuta la hoja. Eso es lo que realmente te está diciendo. Manuel, la cosmología maya, ¿a qué se refería? Bueno, mira, eso es algo que nos ha acompañado desde que se empezó a hablar de los mayas. O sea, en un entorno, quien no corresponde a ese entorno recibe una connotación diferente. Por ejemplo, si decimos que somos animales racionales, que es el punto de partida de toda esta investigación hace muchos años, cuando tenía 15 años, así de lejos, yo quería entender por qué si somos racionales hemos construido un mundo irracional. No lo entiendo hasta hoy. ¿Por qué si hemos diseñado un sistema jurídico para dar justicia, pues no entiendo por qué no existe? Algo no está bien, o no saben hacerlo, o no quieren hacerlo, o no tienen ni idea de qué se trata.
siempre hablar de la cosmovisión maya, hablar de la cosmogonía maya, hablar que si los mayas eran de otro planeta. Como te dije al principio, Carlos, esa es una pregunta a la que yo no le voy a dar respuesta en este momento, sino todos les vamos a dar respuesta al final del programa, si te parece. Bueno, eso es excelente y qué bueno que estamos aquí en este marco de la naturaleza. Con una idea ahorita me asaltó el principio de razón, a lo mejor mi ADN está despertando, como dice el contador Versunza, el concepto que tenían ellos, vean dónde desarrollaron su civilización, en medio de la naturaleza. ¿A qué se aspira en este mundo en el que hoy estamos? Exactamente a contar con la tecnología que los mayas supuestamente utilizaron en gran escala, muy superior a la que tenemos hoy, y lo hicieron en medio de la naturaleza. Esto es, crearon realmente una ciencia basada en una teoría económica y social sustentable. Bueno, definitivamente las cosas hablan por sí solas. O sea, basta con solo contextualizar, como así lo mencionas, dónde desarrollaron sus ciudades, bajo qué conceptos las desarrollaron. Y bueno, te vas a dar, puedes observar que hay un respeto irrestricto a la naturaleza. Pero, ¿por qué ese respeto a la naturaleza? Que ya entramos a la parte de la cosmovisión maya. Mira, en el lenguaje maya decir madera es che, pero decir árbol es te. ¿Pero por qué la T? Es la parte que la gente no ha logrado empatar. ¿Qué sucede con mi investigación? Mi investigación, tomando del, o partiendo del principio maya, de que en su idioma no hay consonantes, todas son sonantes, no hay vocales y consonantes. O sea, la K suena sin la A, la T suena sin la E. Entonces, la K, por ejemplo, puedo decir... o en el caso de la T, pues sí, y no llevan vocales. O sea, cada una de las de los sonidos a los que en castellano hemos asociado a una letra o una grafía, pues bueno, tienen un significado. A ese significado que yo he observado a través del comportamiento de la letra, ¿qué es lo que está describiendo? Pues bueno, la letra T representa la cima de la creación de la especie. Así. Para mí ha sido muy difícil poder explicar un idioma en su idioma. Está complicadísimo. Efectivamente, es importante esa definición que vas a dar ahorita, Manuel, porque eso nos puede dar pie a saber por qué te metiste a investigar este tipo de situaciones que además nos están llevando, como dice tu libro, a un mundo paralelo. Efectivamente. Por eso, pues, ¿cuál sería la razón de que los mayas estén en el planeta, no? Ah, bueno, este es el libro de Manuel Versunza Baeza, Los mayas con mundos paralelos. Ya luego ya lo pasaremos luego en la para que se grabe muy bien. Y aquí está, es muy interesante este libro. ¿Qué es lo que, de qué trata este libro? Este libro realmente de lo que trata es de algo bien simple. El último desarrollo muy grande del cerebro humano, según los antropólogos, se dio hace 50.000 años. Hace 50.000 años el cerebro humano se desarrolló a una velocidad como no lo había hecho antes. Y después de eso los antropólogos no detectan otro proceso evolutivo. De lo que yo estoy hablando aquí es precisamente del siguiente paso evolutivo. Es algo así como que si tú vas en tu auto, pones primera para avanzar, pones segunda y si no pasas a tercera, se te quema el motor. O sea, eso es lo que nos está sucediendo a esta civilización. Estamos estancados en la misma estamos velocidad. Estamos estancados, dando vuelta en círculo, estamos forzando el motor y eso es lo que ves, ya agotaron lo que tenían que agotar. ¿Cómo sé todo esto? Esto lo sé porque la investigación que realizo me lleva a concluir que el lenguaje tiene tres dimensiones. Fíjate, esto, una de las ventajas de la investigación es que todo lo que aquí oigas, y es primera vez que lo digo en televisión, o sea, esto es primicia, Carlos, o sea, un sello para ti, para tu público, muchas gracias por su preferencia. El lenguaje tiene tres dimensiones.
así como te hablé de las tres velocidades del auto. Mira, el lenguaje surge o se manifiesta de nuestro ADN en su forma oral. Eso es una dimensión, porque en la oralidad solamente hay ancho de banda. No hay alto y no hay espesor. Entonces nosotros somos objetos que tenemos alto, ancho y espesor y usamos una herramienta para construir nuestro desarrollo, pero es de una dimensión, no empatamos. Después evolucionamos, desarrollamos la escritura. En el caso del castellano y los caracteres latinos, el ADN por alguna razón brota, lo manifiesta, y entonces hicimos todas esas características que le llamamos, esos caracteres que le llamamos letras. Esa es la segunda dimensión del idioma. Tiene alto y ancho, pero no tiene espesor. Seguimos siendo ineficientes. Seguimos siendo objetos de tres dimensiones usando una herramienta de dos dimensiones. Para hacer un poco más ilustrativa la diferencia, es como si yo dibujara un cincel y un martillo y quisiera hacer una escultura. No se puede. Simplemente no se puede. Dibujan los cincelas con los aparatos. Pero es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la tercera dimensión del lenguaje? Y esa es mi aportación. La acción. La gente te dice sí, pero sí es un sonido, no sabe qué significa. La gente dice te amo, sí, pero no sabe ni qué significa te ni amo. Y no sabe cuál es la diferencia entre amo, amor. Sí amo, sí te amo. O sea, no sabe la diferencia y todas son amo. Esa es mi gran aportación. Mi aportación es que le doy la tercera dimensión del lenguaje, partiendo de la descripción de procesos que hace el idioma maya, que no lo tiene otro idioma. Así es. Pues desde tu punto de vista, los mayas desaparecieron. Te lo voy a explicar de una forma bien simple. Dice, y esta es una investigación de un arqueólogo del centro INAH Campeche, yo le hice la pregunta, una pregunta parecida. ¿Quiénes son los que dicen que los mayas no desaparecieron? Que fueron tan inteligentes que viven entre nosotros. Y su respuesta literal es los gnósticos. Los gnósticos dicen que los mayas nunca se fueron, que fueron tan inteligentes que viven entre nosotros. Manuel Versunza hoy te puede decir con certeza que no es entre nosotros, es dentro de nosotros, en nuestro ADN. Ahí están depositados. Ahí está, nosotros somos mayas en nuestro ADN, todos, porque todos entendemos el significado de la Z. Y en castellano entendemos qué quiere decir A. Así es. Manuel, déjeme irme a otro pequeño corte comercial y vamos a regresar a este su programa, Habla el Pueblo. Me voy al corte.